mentiroso, un metiche, un descarado. Te quiero explicar por qué lo hice. Lo hice porque te quería conocer mejor, te lo prometo. Bueno, pues esa no era la mejor forma. Ya sé, yo lo sé. Pero te juro que yo solamente quería ver para... por si te sentías sola, si necesitabas algo para poder dártelo. Es un mentiroso. No, Angie, tú me conoces, por favor. No, yo no te conozco. Yo pensaba que tú eras diferente, Jorge. Pero ahora me doy cuenta que eres un vulgar. Mira, si lo hiciste para conquistarme, peor. Porque ningún chiste tiene hacer todo lo que el otro quiera para enamorarlo. Pero ¿sabes qué? Ya me da lo mismo. ¿Sabes? Como que he empezado a echar de menos a papá. Pues sí, ya era hora, ¿no? ¿Piensas que soy muy intransigente? ¿Muy dura? Por taquito. Es que a veces me cuesta mucho trabajo. No, que no. Ya. ¿Piensas que soy muy fría? ¿Por qué tanta pregunta? Bueno, porque a veces no me gusta como soy y como últimamente todo el mundo me dice que soy súper racional y que no sé pedir perdón. No, mira, no, eso, mira. Pues... ¿Te acuerdas que querías que creciéramos? Sí, sí, eso es sí. Exactamente lo que estoy haciendo. Sí, sí, pero no de esta manera. Estás destruyendo nuestra familia porque nos quieres reeducar. Por eso tomé la decisión de irme de la casa y por eso no voy a regresar. Toma las llaves por si llega otro inquilino. Estas son las llaves de tu casa. Haces mucha falta. Pues es lo que todo el mundo dice, apa. Que la familia del Rolando eran narquillos y que él también. ¿Pero qué estás diciendo, Berenice? Ay, ahora resulta que yo nada más me entero de las cosas, ¿no? Es que si por ti fuera, estaría aquí metida contemplando amaneceres y caballitos, ma. Eso es lo que yo creo, mija. Que tienes que cuidarte ese hociquito divino que Dios te dio. ¿Qué les pasa? Están alcanzando como la tercera edad, ya. ¡Diana! ¡Diana, le dispararon a mi papá! ¿Lo que pasó? Estaba hablando con la gente y llegaron unos tipos y le dispararon. ¿Todos están bien? Sí, sí, nosotras estamos bien. Nos están subiendo a la ambulancia. Eso es lo que tiene que pesar exactamente. Y este me lo cortaste mal y a mí no me regalan los guantes. Así que pon atención. Chicas, espero que todas hayan aprendido. La que no pueda aprender, agarra sus cositas y se me va de una vez. Nancy, ven para acá. Ya sé que no hay mucho que hacerme, pero necesito que me dejes hecha un bombón porque mi marido me va a lucir por las calles de Culiacán como su mujer y yo necesito que se sienta muy orgulloso de tenerme. Así que, ¿cuánto le falta a esto? Ya me duele la cabeza. Ay, perdón por interrumpir. Edu, aquí está tu ropita. Yo creo que mejor me voy. Ve. Linda noche. Just in case.